El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, en compañía de José Reyes Baeza, titular del ISSSTE en el país, presidieron la entrega de préstamos a 2.200 derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con el objetivo de otorgar seguridad y herramientas necesarias con intereses bajos. En su intervención, Fayad Meneses reiteró su compromiso para tener un abasto de medicamentos del 90% en clínicas y hospitales. Además, hizo un llamado a continuar con la campaña de sensibilización Todos Somos Pacientes para otorgar un servicio de calidad a los derechohabientes. Más tarde, se llevó a cabo la entrega de 830 pólizas del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y 97 plazas a unidades médicas del ISSSTE, entre médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, despachadoras de farmacia y trabajo social. Venimos a traer casi 100 plazas ahora a Hidalgo. Vamos a buscar cómo traer un poco más para satisfacer la demanda que tenemos y las necesidades que tenemos. Estamos ampliando hospitales, estamos ampliando clínicas y vamos a necesitar más profesionales de la medicina y de enfermería. ¿Serán